Grupo de Oro presenta. Marbella, trabaja, la muerte no es ganancia. Marbella, trabaja, la muerte no es ganancia. Marbella, trabaja, la muerte no es ganancia. Bien, muy bien. Esta es parte de la técnica que aprenden los niños durante. En medio de consignas como tortura no es arte ni cultura, no más violencia y toro sí, torero no, se llevó a cabo la muestra de niños toreros en la Plaza Valladolid. El Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales, Derechos Sin Fronteras y asociaciones protectoras de animales como GAPAT, Perra Vida, Pet City y Adopta Amor, además de sociedad civil en general, se dieron cita en punto de las 11:30 de este sábado para pedir respeto a la vida. Niños, jóvenes y adultos con máscaras alusivas a los toros y con camisetas con leyendas de no más sangre y ni arte ni cultura, pedían a las autoridades municipales no fomentar en los niños el mensaje de que se puede torturar animales y ser aplaudido. Talía Coria, miembro del Comité Ciudadano por el Trato Ético a los Animales, lamentó que el gobierno no tuviera conciencia del daño que hace. Sí, sí los invito a que, bueno, el municipio cree que somos una minoría, no es cierto. No significa que los que estamos aquí somos los únicos que nos manifestamos. Yo creo que el licenciado Wilfrido lo pudo ver incluso en la página de su Facebook. Yo me di cuenta de todos los ciudadanos que le reclamaron y le pidieron prudencia. Entonces, pues un llamado de prudencia, de madurez, que si se va a fomentar los empleos, o sea, yo creo que no hay ninguna ganancia aquí que supere la ganancia que vamos a tener si más bien le inculcamos a nuestros niños la no violencia. Los niños ya se les esté involucrando en este tipo de eventos, de verdad, el mensaje social es muy negativo. A los niños se les comienza a desensibilizar ante el sufrimiento del otro y esa es la principal causa por la que estamos viviendo actualmente la violencia. Yo creo que más drástica que hemos vivido en nuestra historia. Los manifestantes al comenzar el espectáculo no pararon de abuchear a los organizadores y gritarles asesinos e inconscientes, además de pedir que trabajaran ya que la muerte no es ganancia. Por su parte, Marbella Romero, torero de profesión y quien en esta administración funge como regidora del Ayuntamiento de Morelia y organizadora del evento, afirmó que es muy válido que la ciudadanía proteste. Pues que es muy válida, todos los morelianos, todos los ciudadanos tenemos derecho a manifestarnos. Sabemos que hay espectáculos, que haya gente que le gusta y haya gente que no. Este es un espectáculo que es parte de nuestra cultura y que bueno, pues Morelia ha sido cuna de grandes matadores de toros y figuras del toreo. Yo estoy muy contenta de que por primera vez se apoye la fiesta de los toros en Morelia, porque ya les decía en un principio, lo que realmente nos motiva son esta camada de niños toreros, son 20 niños los que el día de hoy van a presentar sus exhibiciones, que son niños que no los obligan los papás, ¿no? Al contrario, son niños que lo hacen por gusto y son niños que llevan una educación diferente. Yo no me puedo desligar de Marbella la regidora porque, bueno, pues soy matador de toros, es parte de esta plataforma, la que ahora me da la oportunidad en esta política y lo hago precisamente como asesora de la Comisión del Deporte. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Wendy Ruiz, Agencia Cuadratín.